It's ready to rumble. De un lado tenemos al Galaxy A70 como el nuevo aspirante al título de los Gama Media Premium en 2019. Y del otro tenemos a Samsung con el mejor terminal One de Motorola. Vamos a ver en este enfrentamiento cuál de los dos gana. ¡Comenzamos! Y vamos allá con el primer round, diseño y construcción. Comienza el Galaxy 70, un poco más moderno que el OneZoom, y fue lanzado en marzo de este año, y el otro en septiembre. El A70 es un celular un poco mayor y un poco más fino en relación al OneZoom, y los dos celulares tienen un peso bastante parecido, 183 gramos el Galaxy 70 y 190 el OneZoom. Además, los dos mantienen la entrada tipo jack para auriculares y entrada USB tipo C. Hasta ahora los dos celulares se mantienen en el ring bien igualados hasta llegar al material del que están hechos. Y aquí el OneZoom golpea duro al A70, siendo frontal de cristal y plástico en la trasera, contra frontal en cristal y otra vez cristal, pero ahora en la parte trasera. Además, los bordes del OneZoom están hechos de aluminio. El A70 intenta defenderse con su compartimento para usar Dual SIM y expandir la memoria al mismo tiempo, y el OneZoom no se resiste al golpe con su compartimento híbrido, teniendo que escoger entre usar Dual SIM o expandir la memoria. Pero el OneZoom le devuelve el golpe al A70 justo antes del final del tercer round con su lector de huellas Under Display, el cual es bastante más rápido que del A70. Toca la campana para anunciar el fin de este primer round y el OneZoom se pone en cabeza con su construcción más premium. Y los dos celulares se preparan ahora para el segundo round con display multimedia. Ambos vienen con tecnología Super AMOLED, pero el tamaño de pantalla en el A70 hace recular un poco al OneZoom, con display de 6.7 pulgadas contra 6.39. La resolución es Full HD Plus en los dos casos y este round rápidamente llega a su fin. Sin más, parece que el A70 se ha sabido defender mejor en esta ocasión y no hay ganadores en display. De nuevo toca la campana y comienza el tercer round, hardware y rendimiento. Ambos celulares vienen con Android 9 Pie y los dos tienen confirmadas dos actualizaciones del sistema Android. También tienen el mismo chipset, el Snapdragon 675, y este round está siendo bastante equilibrado. Ninguno de los dos celulares consigue posicionarse delante del otro. Llegamos a los 30 segundos para el final y Motorola suelta un derechazo de 128 GB de memoria interna y 4 de RAM, pero la 70 se defiende y lanza una combinación de izquierda a derecha con una versión de 128 GB de memoria interna y 6 de RAM, y otra de 128 y 8 de RAM. La campana toca y es anunciado el fin del tercer round. A pesar de que este round estuvo más emocionante que el anterior, tenemos otro empate, y ahora en hardware y rendimiento. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa para que los celulares se recuperen un poco. Parece que el A70 está un poco más herido por su trasera en plástico, pero todavía no está nada decidido, y ustedes ahí en sus casas hagan sus apuestas. ¡Continuamos! Y después de este pequeño descanso, los aspirantes vuelven al ring para enfrentarse en el cuarto round con las cámaras. Y el A70 comienza golpeando ahora con tres cámaras traseras, siendo la principal de 32 megapíxeles y apertura de f1.7, otra con 8, apertura de f2.2 ultra wide, y la última con 5 megapíxeles, apertura de f2.2 para desenfocar el fondo. Pero rápidamente el OneZoom va a la ofensiva con 4 cámaras traseras, siendo la principal de 48 megapíxeles y apertura de f1.7. Y el A70 no consigue esquivar este duro golpe de derechas por parte del celular de Motorola, el cual continúa su ofensiva con un segundo sensor de 8 megapíxeles, apertura de f2.4 tipo tele, con 3 aumentos y estabilización óptica. Y el OneZoom no para y aplica un gancho de izquierdas con el tercer sensor de 16 megapíxeles, apertura de f2.2 tipo ultra wide. Finalmente lanza un último golpe con el cuarto sensor de 5 megapíxeles para el desenfoque del fondo, que el A70 consigue bloquear, y contraataca con su cámara selfie de 32 megapíxeles, apertura de f2.0 contra 25 megapíxeles y apertura de f2.0 también del OneZoom. Se anuncia el fin del cuarto round y el A70 pierde este punto por los 3 golpes que llevó con el sensor tele y su estabilización óptica. El sensor ultra wide con más resolución y la cámara principal de mejor calidad, así que el OneZoom ganó este cuarto round con sus cámaras. Se ve que los celulares ya están bastante cansados y llegamos al quinto round de la batalla, batería. Toca la campana de nuevo y el OneZoom comienza decidido aquí con sus 4000 mAh de tanque, pero el A70 no se va a dar por vencido tan fácil y nos sorprende con tanque de 4500. Y por si fuera poco, el A70 se viene arriba y lanza un fuerte directo contra el terminal de Motorola con su carga rápida de 25 vatios contra los 15 del Moto OneZoom, el cual no aguanta el fuerte impacto y se va a la lona inesperadamente, señores y señores. Claramente el vencedor de este penúltimo round es el Galaxy A70, y ahora se pone más interesante la batalla. Todo se decidirá en el quinto y último round. ¡Precio!
Bueno, sin más, que comience el quinto y último round de esta batalla tan interesante. Toca la campana y se nota que los dos celulares ya están mal. Y el Moto One Zoom se adelanta con un directo de derechas de $400 en la fecha de creación del video. Pero el 70 aguanta el golpe. Señores y señores, los dos celulares están muy cansados y todo el mundo espera ver cuál será la respuesta del Galaxy 70, el cual de repente le coge la distancia, corta al One Zoom y le propicia un duro golpe en el estómago de $350 en la fecha de creación del video. Finalmente toca la campana anunciando el fin de este último round y el A70 se proclama ganador en precio. Asistentes al público de esta colosal batalla entre estos dos pesos pesados de la gama media de smartphones en 2019, vamos a hacer el recuento de puntos y declarar un vencedor. Galaxy A70 con 4 puntos en display, rendimiento, batería y precio. Moto One Zoom con 4 puntos también en diseño y construcción, display, rendimiento y cámaras. Casi no me sale el cuarto. En fin, amigos y amigas de Canal Tech en Español, voy a concluir este comparativo especial, pero antes decirles que espero que les haya gustado este formato en forma de pelea de boxeo o algo parecido. Y ahora vamos a ponernos un poco serios. Cualquiera de los dos teléfonos será una excelente opción, pero antes de comprar uno u otro, fíjense en que el One Zoom tiene un diseño más premium y es más versátil y mejor en las cámaras. Ahora el A70 es un poco más barato y tiene mejor autonomía energética. Si quieren saber mi opinión, prefiero el Moto One Zoom por los pequeños detalles. Es más moderno, el lector de huellas Android Display es más rápido y eso se lo voy a enseñar ahora porque no tuve tiempo cuando estaba narrando la pelea. Así que fíjense cómo en uno es más rápido que en el otro. Fíjense, la diferencia es bastante grande. Lo voy a hacer de nuevo para que se den cuenta cómo el sensor de huellas Android Display en el Moto One Zoom es bastante más rápido que en el Galaxy A70. Viene con un sensor tele y estabilización óptica, además de mejor cámara principal. Y en el caso del Galaxy A70, a pesar de que no es tan bueno y un poco más caro que su competidor aquí, las diferencias no son muy grandes. Pero esa es mi opinión y llegamos al final de este comparativo, amigos y amigas de Canal Tech en Español. Cuéntenme aquí abajo qué le pareció. No se olvide de activar la campanita para ver más videos como este y suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Dale like si le gustó el video. Sin más, ¡hasta la próxima!